El Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud informó a través de una nota de prensa la situación del coronavirus al 9 de noviembre de 2021. A continuación, lectura íntegra. Durante la presente semana que comprende del 2 al 9 de noviembre de 2021 hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 178 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 201 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 13.150 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo al miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 12.762 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. En crónica TN8, Sochil Espinoso.